Y vamos a tener una tarde de, de, de trabajo también en, en esta reunión en la que pues, yo quiero que conozca un poquito lo que es nuestro destino turístico, que es un poco también un modelo de los destinos canarios, con su singularidad que la tiene. Y luego vamos a tener un encuentro también con, con una representación del sector, empresarios, representantes de, la, de, de los colectivos civiles que, que trabajan también con, con, con el turismo. Y, y bueno, y esto es todo. Son, yo creo que es un momento muy interesante en el que el turismo está ocupando en el, en el debate nacional por las razones que todos conocemos. La, las dos crisis han, han colocado al turismo en su... Yo creo que en su lugar todavía no, pero sí que ha habido un gran avance en el, en el reconocimiento de la importancia que tiene en, en nuestra riqueza, digamos, nacional. Eh, porque en la, en la primera crisis el turismo se portó muy bien y supimos, escapamos gracias a... a al turismo la del 2008 y en esta en esta ha caído completamente o sea hemos vivido las dos realidades y eso nos permite bueno empezar a valorarlo y, y, y la verdad es que eh, en este caso además el gobierno yo creo que ha estado a la altura ayudando a los empresarios manteniendo vivo el sector para que ahora se recupere y creo que estamos también en un momento este justo un momento de transición en, el, en lo que son los modelos turísticos pero también de transición en el sentido de recuperar eh, nuestra nuestra posición eh, inicial y recuperarla además de otra manera con una proyección de futuro incorporando los nuevos elementos que son imprescindibles ya las, las típicas palabras con los que hemos estado trabajando y que responden por supuesto a realidades transición digital transición verde esto ya es, es inevitable pero también mantenimiento del destino, mantenimiento de la calidad, mantenimiento del liderazgo. Que creo que España está eh, dentro de su diversidad, está en, en condiciones de mantener ese, ese liderazgo. Y, y además de eso, eh, bueno, nosotros desde la posición de los clásicos destinos de sol y playa, reivindicamos nuestro reposicionamiento. No en conflicto con ninguno de los otros sectores. Creemos que España es muy rica y ese es su atractivo. ...pero creemos también que el papel de los destinos de... ...digamos de sol y playa, vacacionales o lo que sea... ...hay que redefinirlos y hay que reposicionarnos... ...y en ese sentido estamos, bueno, pues introduciendo también... ...el elemento turismo verde sí, pero también turismo azul, ¿no?... Eh, ...es un poco, es un poco la idea, estamos... ...pues con los, los fondos N Generation, algunos nuevos... ...que son líneas de apoyo también a los empresarios... en los que trabajaremos un poco, un poco esta tarde". Yo creo que la visita... Eh, no solo fue rápida, sino que más que motivada. A es, eh, es un exponente en materia turística en, en España, lo ha sido históricamente y precisamente lo que venimos a hablar es que lo siga siendo en el futuro. Hay una apuesta. Eh, cierta del Gobierno de España por ese municipio de Sol y Playa, por ese municipio que tanto ha aportado al desarrollo turístico en nuestro país y que los tiene que seguir aportando. Y yo creo que las reflexiones que estamos teniendo eh, con, con el alcalde, además, como presidente de la Asociación de Municipios Turísticos, no solo de Canarias, sino también de la Asociación de Municipios Turísticos de España, yo creo que es una reflexión necesaria tienen un papel que jugar. esos municipios no solo son exponentes en el turismo internacional, también están haciendo un verdadero esfuerzo por ese reposicionamiento, por buscar cómo esa, ese liderazgo en materia turística lo pueden hacer ahora. con una palabra que no por repetida deja de ser importante, no que es la sostenibilidad. y es lo que comentaba el alcalde. la, la sostenibilidad, por qué? porque la sostenibilidad es calidad. Cuando estamos buscando en singularizar, en diferenciar nuestro destino turístico, el destino turístico canario, eh, ADG y toda su oferta, lo queremos singularizar y diferenciar de otros mercados competidores, de otros receptivos, lo vamos a hacer siempre a través de la propuesta de la calidad, eh, ofreciendo una experiencia única y me estaba comentando el alcalde todo el desarrollo que quiere hacer en el conjunto del municipio para que el... La parte de, del vacacional se sume a la oferta del núcleo de Adeje para ofrecer nuevas es, experiencias. Ese concepto que, desde luego, nosotros queremos eh, trabajar con él y explorar: ese concepto de turismo azul, cómo esa experiencia se puede incorporar a lo que tradicionalmente viene siendo la estancia del visitante en el municipio de Sol y Playa. Y lo queremos hacer, además, sabiendo de la importancia que tiene y del esfuerzo que municipios como como ADG, están haciendo para mantener esa calidad y esa prestación del servicio al visitante internacional. Al fin y al cabo, son uno de nuestros mejores embajadores y uno de los elementos eh, que efectivamente venimos a tratar, no solo con la corporación, no solo con, con el equipo de, del alcalde y el conjunto de las administraciones aquí en Tenerife, también con el sector, tenemos una reunión con el sector. Es precisamente cómo abordar con esa oportunidad única que son los fondos europeos esta, esta apuesta por el, por el destino eh, que nos ha permitido tener, ocupar un lugar preferente eh, a nivel internacional y lo tiene que seguir ocupando.